dispuesto a hacer lo que sea necesario. Ante la negativa presentada por Siberia en replicar las numerosas acciones de la Unión Europea para afrontar la crisis que golpea a la región, Belgrado se ha convertido en el nuevo blanco de aquellos que intentan desestabilizar al país balcánico, debido a su discrepancia con la postura y visión de los dirigentes del bloque. De esta manera, y ante los incesantes ataques de Serbia, la administración de Aleksandar Vučić ha enviado un contundente mensaje a esta insistente comunidad política que ha dejado en evidencia las cuestionables maniobras de la región contra las naciones que se oponen a obedecer a una quebrantada Unión Europea. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En las últimas semanas, las discrepancias parecen haberse convertido en el pan de cada día de la región europea. Sin embargo, cabe destacar que este escenario está lejos de ser del agrado de los dirigentes de la Unión Europea. Razón por la cual los dirigentes del bloque se han visto en la necesidad de tomar toda clase de medidas para intentar persuadir, tanto a miembros como a terceros, a seguir sus lineamientos para afrontar la crisis que continúa acabando con la estabilidad del bloque. Sin embargo, no todas las naciones comparten la visión y estrategias trazadas por la Unión Europea, una situación que únicamente ha ocasionado que se conviertan en blancos de la comunidad política que parece estar dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar nada. Bajo este contexto, cabe destacar los contundentes señalamientos provenientes de Serbia contra el cuestionable accionar de fuerzas externas debido a su negativa de implementar las contraproducentes medidas dictadas por los dirigentes de la Unión Europea. De esta manera, la administración de Aleksandar Vučić, a través de la primera ministra de Serbia, Ana Brnabić, ha denunciado las considerables provocaciones contra Belgrado como una medida de presión para obligar a la nación balcánica a cambiar su postura sobre la crisis europea. Así pues, Ana Brnabić señaló que Belgrado ha recibido numerosas amenazas de explosivos en diferentes puntos de la nación, los cuales van desde centros escolares hasta la sede de la presidencia de Serbia. Ante este escenario, la primera ministra de Serbia enfatizó en las incesantes presiones que Belgrado se mantiene enfrentando debido a su negativa de seguir al pie de la letra las medidas presentadas por los dirigentes del bloque europeo. Somos el único país de Europa que no ha seguido las medidas de la Unión Europea y las presiones son increíbles día a día, señaló Ana Brnabić, quien además señaló que este nuevo accionar que encendió las alarmas de Belgrado es un intento de presión más, proveniente del exterior. Estos reportes de explosivos son presiones del exterior por no seguir las medidas de la comunidad política, añadió la primera ministra de Serbia, quien además informó que los equipos de desactivación de explosivos no encontraron ningún artefacto en los lugares previamente señalados. Sin embargo, ante este escenario, Ana Brnabić ha considerado fuertemente que estos falsos reportes sobre explosivos en Serbia fue una estrategia cuidadosamente planificada debido a importantes detalles captados por Belgrado en la evaluación de este suceso. Así pues, la primera ministra señaló que una de las numerosas alertas registradas ocurrió en el acuario de Belgrado, el cual detalló la funcionaria, inclusive pasa desapercibido para los ciudadanos de Serbia. Alguien se fijó en todo lo que podría ser una atracción turística, enfatizó Ana Brnabić, quien agregó. En nuestro país, el acuario es pequeño y la mayoría no lo conoce, lo que demuestra que fue planeado por alguien que viene del extranjero. Ahora bien, cabe destacar que esta no es la primera ocasión que Serbia presencia este condenable accionar en su nación, ya que meses atrás, amenazas de este tipo también fueron realizadas contra el aeropuerto de Belgrado. Razón por la cual, el Ministerio del Interior de Serbia condenó estas acciones como un tipo de conflicto híbrido que actualmente ya ha afectado a centros educativos, puentes, centros comerciales, entre otros. Por otro lado, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, señaló que estas condenables medidas contra Belgrado únicamente demuestran la desesperación de los atacantes para lograr que Belgrado cambie su postura, impulsado por la presión ejercida desde el exterior. El objetivo sustancial de estos ataques es que Serbia deje de ejecutar una política autóctona y tome decisiones bajo presión y miedo,
condenó al presidente de Serbia con respecto a la serie de amenazas recibidas por Belgrado en los últimos meses. Pero eso no es todo, ya que los señalamientos de Aleksandar Vučić no se limitan en arremeter contra estos intentos de intimidación contra Belgrado, sino que también arremetió contra el cuestionable accionar de la comunidad internacional sobre temas de la actualidad. Así pues, el presidente de Serbia calificó de hipócrita el accionar de Occidente y la Unión Europea, enfatizando en el doble estándar de la comunidad política con respecto a la República de Kosovo, mientras se niega a escuchar las mismas exigencias por otras regiones del este europeo. Dicen, nunca aceptaremos que las fronteras en el este europeo cambien ni un solo centímetro, señaló Aleksandar Vučić, quien posteriormente expresó, por eso están destruyendo la integridad territorial de Serbia y hablando de Kosovo como del corazón de Europa. Razón por la cual el mandatario de Serbia ha enfatizado que Belgrado seguirá manteniendo su política independiente, además que continuará trabajando en pro de la integridad territorial de la nación balcánica. Nuestra postura es una postura moral, señaló Aleksandar Vučić, quien además aseguró que Belgrado se mantendrá firme sin importar las condenables estrategias que deseen utilizar contra Serbia y su política. De igual manera, enfatizó en que su administración no se dejará amedrentar por las presiones ejercidas por la Unión Europea sobre su postura ante la crisis del bloque, ya que es una nación totalmente independiente. Nos mantendremos firmes mientras podamos. Estamos sufriendo mucho, pero no pedimos las gracias a nadie, expresó el presidente de Serbia, quien con estas declaraciones ha entregado una poderosa e inesperada respuesta a los dirigentes de la Unión Europea. Así pues, Serbia ha demostrado que no caerá en las condenables provocaciones del bloque europeo, el cual, ante la presencia de una nación que se niega a seguir sus lineamientos, parecen estar dispuestos a recurrir a todo tipo de cuestionables y bajas estrategias de, entre comillas, persuasión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.